parque, tu casa, esa cita que ustedes tienen con la vida saludable a las 9:35 de la mañana, aquí la estamos cumpliendo nosotras como todos los días. Hoy un nuevo día, una nueva oportunidad para seguir creciendo, para seguir avanzando y por supuesto para seguir aprendiendo bastante. Así es, Manu, qué rico conectarnos a esta hora con todos ustedes para hablar de vida saludable, de nuevos hábitos, de cambiar nuestra rutinas. Y yo les cuento que todo el equipo que hay detrás de cámaras, pues hoy está feliz viendo a Manu porque ella está irradiando hoy una energía diferente. ¿Tiene algo que ver que no bueno, sé qué yo pasa? Yo te voy a decir algo. Yo siento que pues he venido haciendo un ayuno sí, como espiritual, ¿cierto? Un ayuno de ojo cuando juzgo, ojo cuando voy a decir algo, cuáles son la calidad de mis pensamientos. Y siento que cuando uno empieza a vibrar como en esa parte, en esa energía positiva, yo siento que se siente en todo. Y el rubio pues ha sido matador para los hombres, entonces yo creo que aunque a mí me encanta el rojo, pero el rubio ha sido la sensación. Pero nada, la buena actitud que uno le tiene que poner a la vida, por más difícil que uno tenga o los problemas o la enfermedad o el dolor físico que uno sienta o el dolor emocional, es ¿qué es lo bueno de esto? ¿Qué le puedo sacar a eso? ¿Cómo transformamos también lo que pensamos y lo que decimos? Entonces, por ejemplo, hoy en mis redes sociales, @estevezmanuela, yo puse como buenos días, hoy voy a tratar de que cada persona que vea en mi pensamiento le voy a agradecer algo. Así yo no la conozca, pero le voy a agradecer. Y cuando trabajamos el agradecimiento, eso hace y transforma tu vida completamente. Me encanta, Manu, que nos compartas todo eso, porque de eso se trata también estar aquí en este programa, que nosotras podamos compartir con todos los televidentes esa buena energía, ese comenzar el día con agradecer, con esa palabra, con esa bendición que se recibe cuando uno realmente cambia sus pensamientos de pronto negativos. Hoy es un día gris en nuestra ciudad, sin embargo yo siento que los días grises también hacen parte de la vida y hay que agradecer siempre. Total, así es. Y como hay que agradecer siempre, tenemos que agradecer también a nuestros invitados que se conectan a esta hora con el 268-6033. Entonces vamos a hablar primero de esos temas que el día de hoy tenemos que decir, y es los temas, recuerden que siempre son enfocados y apropiados para la vida saludable, pero hoy precisamente vamos a conocer unas preparaciones de extractos herbales que uno podrá preparar en casa, para qué sirven, y además porque no siempre los utilizamos para el tema de la piel muy linda y radiante, sino qué tal si hacemos un antimosquito. Me interesa también conocer como esos productos para el hogar. Claro, funciona perfectamente. Manu, también vamos a tener un tema que veníamos trabajando en otro programa muy chévere, que era con el tema de las basuras y la importancia de saber manejar esos residuos, de cómo reutilizar todos esos productos que no siempre son basuras. Entonces vamos a hablar de reducir, reciclar y reutilizar. Muy bien, así es. Y también vamos a tener de alguna forma, ya llegó el reto para Luisa para que haga ejercicio, así que por parte de una profesora del INDER vamos a que ella haga ejercicio el día de hoy, porque yo la semana pasada pues me puse la 10 con eso, así que le toca a ella. Yo tengo toda la actitud y hoy me pongo la camiseta, como se dice. Muy bien, así y es. Y para comenzar el día, Manu, ¿por qué entonces no comenzamos con esa frase del día? Da siempre lo mejor de ti. Lo que planees ahora lo cosecharás después. Recordemos la línea telefónica 268-6033 para que usted nos llame, nos haga todas las preguntas y nos salude. Por eso hoy también queremos decirles, nos encontramos en otro punto del canal Parque Telemedellín para que usted siga disfrutando a través de la pantalla de Telemedellín de este precioso lugar. Pero vamos de una vez con nuestra invitada. Ella es Sandra Ramírez, ingeniera civil, experta en cosmética natural. Sandra, bienvenida a mi parque, tu casa. ¿Cómo estás? Hola, Manuela, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. El lugar está precioso, entonces creo que nos vamos a deleitar. Muy bien. Perfecto, vamos a hablar de ese tema de la maceración, de los extractos verbales, cuáles son sus beneficios, cómo es posible que podamos hacerlo en casa y que realmente utilizando de alguna forma pequeños elementos podamos construir y de alguna forma llegar a tener pues unos resultados magníficos, y no solamente en la cosmética, sino también en esos líquidos que necesitamos en la casa. Entonces, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Sí, hoy vamos a aprender a preparar diferentes extractos herbales.
normales, ¿cierto? Con ingredientes que generalmente tenemos en nuestro hogar y que nos van a servir como base para posteriormente preparar como esas receticas caseras que a veces nos sacan como de apuros. Entonces, no solamente como para nuestros productos de limpieza o de belleza, como tú lo mencionabas ahora, sino que también como remedios que nos sirven pues como en el hogar. Entonces, vamos a preparar tres diferentes extractos que van a ser uno a base de alcohol, okay, uno a base de aceite y otro que sería a base de glicerina. Muy bien, ahí estamos viendo que vamos a hacer alcohol con eucalipto, que con eso nos va a ayudar a hacer una bruma para antimosquitos. Correcto. Aceite con romero, un ungüento para la tos, y glicerina y salvia, un suero para el rostro. Recordemos que esto pues se le pone a otros productos, pero esta es como la base principal de lo que vamos a preparar el día de hoy. Entonces, ¿con qué quieres empezar? Vamos a empezar entonces con el macerado de eucalipto o el extracto de eucalipto, que va a ser a base de alcohol. ¿Qué necesitamos? Entonces necesitamos hierbas secas, la verdad también se puede realizar con hierbas frescas, pero yo prefiero por temas de contaminación, ¿cierto? Entonces que sea de manera pues seca. Lo que vamos a hacer es que cogemos ya nuestra planta seca, tratamos de triturarla, de machacarla como con un morterito. ¿Para qué? Para que las hojitas vayan desprendiendo todos sus aromas, todos sus aceites, y luego el solvente en el que lo vayamos a preparar pueda penetrar más fácil. Entonces, lo trituramos, lo hacemos en partes pequeñitas y luego lo introducimos en el recipiente. El eucalipto es muy bueno, por ejemplo, tiene muchísimas propiedades. Una de ellas es, por ejemplo, antiinflamatorio, es muy aromático. Entonces, por ejemplo, para la bruma, si lo complementamos luego con unos aceites esenciales que también puedan ayudar para repeler los mosquitos, por ejemplo, en este momento se me ocurre el tomillo, pues nos va a quedar un remedio casero cuando estamos así como con invasión de zancuditos, que podamos rociar por el ambiente de nuestra casa, ¿cierto? Y evitar esos fastidiosos bichitos. Entonces, agregamos las hojitas, ¿cierto? Y luego vamos a utilizar el alcohol. Yo les recomiendo que en el tema del alcohol podemos utilizar el alcohol antiséptico, el que generalmente tenemos en el hogar, pues como para la limpieza de las heridas. Y luego simplemente lo añadimos. Vamos a cubrir pues como toda la porción de hojas que tengamos, e inclusive un poquito por encima para que la planta quede bien sumergida, y esto nos va a garantizar que entonces no va a haber penetración pues como, o no va a haber bacterias, ¿cierto? No va a haber polución de bacterias. Lo mezclamos un poquito. ¿Y cuánto tiempo más o menos lo dejamos ahí? Sí, ya les voy a contar. Entonces, cada macerado o cada extracto lo debemos dejar alrededor de 30 a 40 días. Y lo tenemos que ir agitando por lo menos cada 2 a 3 días para que vaya soltando la planta pues como todas sus propiedades, todos los aceites, y lo vamos a colocar en un lugar oscuro. Eso, ¿listo? Te iba a preguntar, Sandra, ¿importa el tema del calor, por ejemplo, en nuestra ciudad que normalmente está haciendo calorcito? ¿Dónde lo debemos ubicar y tener cuidado como con la temperatura? Sí, puede ser en un lugar fresco, por ejemplo, en la alacena. Uh-huh. En el caso del aceite, por ejemplo, que ya lo vamos a hacer, que lo vamos a hacer con el romero, ¿qué sería lo ideal? Puede recibir calor, pero no puede recibir luz directa del sol. Entonces también en muchas ocasiones lo que hacemos es que lo envolvemos como en un papel, o en un papel, por ejemplo, de estos de opaco, y lo podemos dejar afuera en el jardín o al lado de una ventana, y lo que hacemos es que lo vamos moviendo igual, pero que no le dé la luz directa, y él va a sacar muchísimo más rápido las propiedades. Podríamos decir que lo podemos retirar inclusive antes de esos 30 o 40 días. Pero no, si a veces no le podemos prestar pues como mucha atención, lo recomendable sería que estuviera como en la alacena. Sandra, vení, pues que es que yo quiero conocer bien esto acá de cerquita. Claro que me sí. Voy a ver, aquí tenemos el romero, se los poncho por acá. Ahí tenemos el romero, y ella lo que hace es precisamente macerarlo. Y acá veíamos, y pues
A ver, yo desde allá donde estaba, no estaba viendo pues qué decía acá. Entonces dice extracto alcohólico, eucalipto y pone la fecha. Sí. ¿Por qué es tan importante poner la fecha en los envases? Es muy importante porque nosotros, bueno, cuando nos vamos como emocionando con todas estas preparaciones caseras, comenzamos a hacer un montón de extractos que luego ni siquiera sabemos qué tenemos. Entonces es muy importante colocar pues qué tiene, ¿cierto? ¿Qué hierba tiene? Porque luego lo vamos a colar y aquí no se va a ver absolutamente nada. Entonces, saber de qué contiene, en qué medio se disolvió y también la fecha, porque duran aproximadamente un año y medio, si se cuida bastante a la hora como de luego implementar pues las receticas, o sea que no lo vayamos a contaminar. Exacto, iba a ese punto, Sandra, porque normalmente digamos que es un tema muy desconocido para muchos. Sí. Pues eso viene de nuestros ancestros, que siempre usaban como la tierra, todo lo natural para todo este tipo de cosméticos, pero para nosotros, si no tenemos como la información correcta, podemos cometer ciertos errores y de alguna manera vernos también afectados el rostro, la piel. Sí, yo creo que lo importante es eso, como ir familiarizándonos con las plantas, para qué sirven. Por ejemplo, el romero es muy rico como astringente y también es muy aromático. Esto hace parte pues como de las plantas aromáticas, entonces nos sirve también como ungüento para la tos, que luego obviamente le tendríamos que adicionar otros ingredientes, pero sirve como el aceite base para preparar los ungüentos. Entonces, por ejemplo, para hacer unos masajes en el pecho, se puede utilizar tanto en niños como en adultos. Y es eso, familiarizarnos con las plantas para saber como cuáles serían las formas, digamos, correctas de utilizarlo. Por ejemplo, si debemos hacerlo en aceite o en alcohol. ¿Y ese qué tipo de aceite es? Bueno, eso es muy importante también antes de la preparación, pensar como qué usos le vamos a dar. En este caso yo lo estoy haciendo con un aceite de almendras, pero también podemos utilizar el aceite de oliva, que generalmente está en la alacena, y el aceite de girasol, que van a ser pues como los que le van a ayudar a extraer sus propiedades. A mí me gusta prepararlo con aceites que sean muy ligeros, por ejemplo el de almendras o el aceite de semillas de uva, que si yo de pronto lo quiero utilizar en un producto para el rostro, no va a ser muy invasivo, ¿cierto? No nos va a hacer pues como brotes o acné y le voy a poder dar como muchísimos beneficios. Luego ya puedo complementar los aceites en el momento de la preparación. Listo. En cuanto a la etiqueta, por ejemplo, encontramos una cantidad de aceites hoy en el mercado. ¿Cómo debemos saber elegir bien ese aceite? Porque para las personas que de pronto no conocemos, decimos, bueno, este es de almendras, este me puede funcionar. ¿En qué me debo fijar? Pues mira, yo diría que lo principal es buscar como obviamente fuentes confiables que nos garanticen que sí son naturales y no que nos estén diciendo que es natural y no lo es. Uh-huh. ¿Sí? Muchas gracias. Y tratar pues como de informarnos. Por ejemplo, hay aceites... pongo por acá las hojitas. Hay aceites como por ejemplo el de semilla de uva, como les comentaba, o el aceite de jojoba, que sirve muchísimo para el rostro. Entonces ir como también investigando cuáles son esos lugares en donde los podemos conseguir y ya pues que sean de nuestra absoluta confianza. Obviamente, Tapo, esta es la salvia, para que los que no conocen esta plantica blanca, que es muy energética también. Entonces, correcto, la salvia, me encanta. Entonces, vamos avanzando. Termina lo que ibas a decir para que podamos seguir. No, ¿qué es eso? Como fijarnos muchísimo en la procedencia de nuestros ingredientes, ¿cierto? Que sean lo más sanos posibles para garantizar que no nos van a afectar. Y yo creo que con eso pues bastaría. O sea, aquí en este momento lo estamos haciendo, digamos, como se dice vulgarmente, al ojímetro, ¿cierto? No estamos prestando mucha atención en cuánto estamos aplicando, pues, las medidas agregando, agregando de la planta, ni cuánto de los aceites, pero luego con que veamos que está cubierta completamente, con eso bastaría. Y si durante el proceso de la maceración vemos que hay que agregarle aceite, le agregamos para que la planta esté siempre cubierta. Listo. Bueno, Manu, ahí está. Yo creo que pues ya estoy aprendiendo porque súper divertido, ¿cierto? Además, porque bueno, entonces en este vamos con la glicerina. Sí, en este sí hay un poquito más de detalle, y es que la glicerina generalmente, si lo usamos en productos para el rostro, si nos excedemos de la porción, entonces puede resecar. Entonces lo que hacemos es que adicionamos un poco de agua. ¿Qué se utiliza? Generalmente tres partes de glicerina y una parte de agua. ¿Listo? Listo, adelante. Entonces adicionamos la glicerina, que lo cubra bien. Otra pregunta. Sí. Si, digamos, me dices que
tenemos que esperar entre 40 días para que el extracto empiece a funcionar, a salir, y puede durar alrededor de un año. ¿Yo puedo seguir agregando alcohol o glicerina a eso o ya la cantidad que quedó ahí, esa es la que es? Yo creo que lo que va a hacer es que va a disminuir, ¿cierto?, los contenidos y las porciones de los aceites y de las propiedades que tenga. Entonces, no es que se vaya a arruinar, pero sí, obviamente, no va a tener, como digamos, tanta efectividad o no va a ser tan potente. Listo. Sandra, son muchas las dudas que hoy nos quedan aquí y demás que más adelante vas a estar nuevamente eso con nosotras mirando otro tipo de extractos. Quisiera que nos compartieras dónde se puede encontrar más información para seguir aprendiendo de esto. Bueno, la verdad, a mí me gusta mucho, pues lo primero es familiarizarse con las plantas. Entonces, obviamente los libros que hay en el jardín botánico, entrar a todos estos cursos como de herbalismo que nos ayuden a mirar pues como cuáles son esas propiedades y para qué nos sirven y cuáles son las receticas que podemos preparar en la casa con ellas. Entonces, por ejemplo, con la de romero, luego vamos a hacer el ungüento. Necesitaríamos adicionar, por ejemplo, ceras, puede ser una cera de abeja, y eso a través de unos procesos pues como de calentamiento, o inclusive si no tenemos facilidades de conseguir en la casa cera, lo que podemos hacer es mezclarlo con un aceite de coco o estos aceites que son un poquito más densos, que se convierten casi como en una mantequilla, y diluirlos un poco con eso, y lo que vamos a tener es una consistencia más durita que nos va a permitir tener como esa sensación de que es un ungüentico, ¿cierto? Muy bien, entonces recuerden, ahí teníamos los envases que son reutilizables. Ojo pues que ese dato me gustó muchísimo. Teníamos el eucalipto que lo mezclamos con el líquido, el alcohol. Teníamos también el romero con aceite, ella utilizó aceite de almendras, y teníamos la glicerina con la salvia. Se deja por 40 días y cada 2 o 3 días agitar muy bien, y dura alrededor de un año. Sí. Perfecto, aprendí. Perfecto, muy bien. Redes sociales, para ir a preparar. ¿Cuáles son las redes? @matricaria.infinita. Muy bien, ahí también la estamos viendo en pantalla. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí en Porque Tu Casa. Espero que hayan aprendido. No, muchísimo, además porque te tenemos que volver a invitar para que después nos enseñes cómo podemos hacer un bálsamo para los labios, porque estuve ahí stalkeando y mirando y vi mucha información sobre el tema. ¿Aprendimos? Aprendí, pero yo sí, yo necesito leer mucho más sobre esto, definitivamente, Mario. Entonces, nosotros vamos a continuar con más temas para el tema del cuidado del medio ambiente, porque esto también aporta al cuidado del medio ambiente, pero después de estos mensajes institucionales ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Ay, no, pero... Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. De Mi Parque, Tu Casa. Aquí siempre les tenemos buenas recomendaciones y hoy Nati nos trae una maravillosa que me encanta. Nati, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Luisa, gracias, que me encanta saludarte, qué rico de verdad poder estar aquí a esta hora de la mañana en este ambiente tan rico, de verdad. No se nos puede olvidar que hay muy buenas recomendaciones de salud que nos debemos cuidar, por supuesto, porque pasan los años, pasan los días y vamos perdiendo flexibilidad, vamos teniendo como más rigidez muscular. Nos sentimos, como decimos nosotros, oxidados. Y necesitamos ciertas ayuditas, definitivamente, ¿cierto? Y una ayuda muy grande, y esa ayuda es precisamente el colágeno hidrolizado. Muchas personas se preguntan por qué nombran tanto esa palabra hidrolizado. Miren, hay personas que toman gelatina sin sabor, y tenía un caso muy cercano, no, yo me voy a hacer la gelatina sin sabor aguada, me la voy a tomar, o la gelatina con sabor, porque eso es puro colágeno. La gelatina sí es colágeno, pero lo que no saben es que no está hidrolizada. Y hagamos esa diferencia. Exacto. Porque yo sé que muchos televidentes, pues sí, nos ven de lunes a viernes, 9:35 de la mañana, pero están diciendo, bueno, es primera vez que escucho este tema del colágeno. ¿Cómo funciona y más si tiene este ingrediente adicional? Sí, miren, el hidrolizado es un proceso por el que pasa el colágeno, y ese proceso lo que hace es que una bolita grande, si nosotros la consumimos, pues nuestro cuerpo difícilmente le va a quedar poderla digerir, poderla dividir en millones de partículas para dividirla. Si se pasa por este proceso de hidrólisis, entonces ya se va a dividir en millones de partículas
partículas, en donde esas partículas se van depositando donde vamos necesitando colágeno. ¿Cuáles son las partes del cuerpo donde más colágeno vamos a necesitar? La piel de la cara, en toda esta zona, toda la cara, pero se pierde mucho más fuerte el colágeno en la parte de los ojos, en la parte de los cacheticos, que es donde también se va bajando la piel, se van saliendo todas esas líneas de expresión y se convierten en surcos pronunciados que luego son arrugas, en la piel de las manos, de todo nuestro cuerpo. Hay personas que son muy resecas y se aplican crema, por más cremas que se apliquen, la resequedad no pasa y eso ya es una pérdida considerable de colágeno. La pérdida de densidad ósea, perder estatura a medida que pasamos los años. Nati, mencionas algo que me haces pensar, que entonces a partir de qué edad podemos empezar a consumir el colágeno. Importante, te cuento que a partir de los 20 años debemos empezar a consumir colágeno. ¿Lo consumían desde los 20 años? No, no, cierto, yo tampoco. Si hubiéramos sabido esto con anterioridad, por eso ustedes que nos están viendo desde ya, aprovechen desde los 20 años para que evitemos esa pérdida considerable de colágeno. Y obviamente cuando estamos en la etapa adulta o cuando ya somos adultos mayores, pues para que no se pierda más y evitemos el desgaste en rodillas, articulaciones, músculos, para que no vayamos a perder ese movimiento. Somos seres de movimiento, necesitamos ser no dependientes, necesitamos ser independientes, y si no nos podemos mover, vamos a llegar a esa dependencia absoluta de otra persona para todo. ¿Cómo se debe tomar? Porque yo por aquí estoy viendo un sobrecito, un sachet, pero ¿cómo lo tomo? ¿En la mañana, en la tarde? ¿Cuál es la porción? Se puede tomar, es un sobre diario. Este colágeno hidrolizado de Dominus Natura garantiza óptimos resultados. Vamos a abrir el sobrecito y de una vez lo vamos a ir preparando mientras te voy contando. Esto se disuelve muy fácilmente. Aquí tenemos agua. Yo le echo poquito al vaso porque nos gusta sentir mucho más el sabor a coco, el sabor más concentrado. No tiene azúcar. Yo quiero oler. Ya te lo voy a pasar para que huelas. Y coco. Además se disuelve muy fácilmente. Lo podemos tomar una vez al día, sea en la mañana, sea en la noche. Lo podemos diluir en el jugo de preferencia, jugo de guayaba, de tomate. La única recomendación, no lo hagamos en tinto, en café, pero sí lo podemos hacer en agua o en cualquier jugo. Se diluye muy fácil. Facilito, no van a quedar grumos, se lo pueden tomar súper rico de verdad. Una vez al día, una caja trae 30 sobres, una sola caja trae 30 sobres. Hoy les vamos a traer de verdad una promoción que yo creo que ustedes en casa, si son de las personas que durante estos días hemos traído colágeno y dicen, ¿será o no será? ¿Será que lo compro o será que me aguanto? Pues hoy es la única oportunidad de verdad que tienen para ensayarlo y para que empiecen a hacerse este tratamiento. Mejor dicho, todos están ahí conectados porque quieren saber, bueno, ¿cuánto me cuesta una caja sola y cuánto me cuestan hoy aquí con mi parque, tu casa, las personas que se conecten con ustedes, tres cajas? Miren, una sola caja en el mercado está alrededor de los 100,000 pesos. Un solo sachetcito, es decir, un solo sobrecito, nos va a traer colágeno, ácido hialurónico, que eso es muy importante, zinc, biotina, selenio, vitamina E, vitamina C. Te voy a explicar algo de ese ácido hialurónico. Es el único colágeno en Colombia que tiene ácido hialurónico para tomar. El ácido hialurónico siempre es inyectable, sí, y son tratamientos muy costosos. Con el colágeno hidrolizado de Dominus Natura, usted se va a llevar colágeno con ácido hialurónico para tomar, es decir, que va a hidratar y le va a devolver la jugosidad a nuestra piel. Me preguntabas de una promoción, ¿cierto? Está muy bueno. A ver, entonces es 3 por el precio de... Vamos a dar, si son de las primeras 30 llamadas, esto es promoción limitada. Si marcan ya mismo 322-7172 o 300-448-8689, no se van a llevar una caja, se van a llevar 3 cajas de colágeno hidrolizado con ácido hialurónico de Dominus Natura, que es marca registrada, tiene todos los registros INVIMAS, por 99,900 pesos, marcando ya mismo al 322-7172 o 300-448-8689. No es una caja, son 3 cajas por 99,900 pesos, domicilio gratis. Mejor dicho, domicilio gratis, esa es la palabra clave. Además, por una caja se llevan 3, así que aprovechen. Nosotros continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Nati, gracias. Y yo le doy paso a Manuela, que tiene más información.
Así es, seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa y con esas hermosas imágenes que tenemos aquí en el canal Parque Telemedellín. Continuamos porque hoy vamos a aprender a reciclar de otra forma. Precisamente John Berrío, fundador de Botellas de Amor, una fundación que precisamente se ha enfocado precisamente a esto, a que podamos utilizar este plástico de un solo uso y que le demos otro uso precisamente. John, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo vas? Manuela, Luisa, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y permitirnos contar qué son las botellas de amor. John, a ti, gracias por acompañarnos, sí, por enseñarnos hoy eso de la tendencia de las tres R's. Hablemos un poquito qué es reducir, reciclar y reutilizar. Bueno, estamos frente a una situación compleja en el planeta, todos somos conscientes y hoy nos enfrentamos a una situación bastante compleja, es el tema de los plásticos. Para nadie es un secreto pues que nos preocupan, pero pues son de uso cotidiano, en ellos vienen nuestros alimentos, vienen muchas cosas que nos sirven para la salud, para muchas cosas de uso cotidiano. Y hay que empezar a entender que estos materiales pues no son un problema, son un elemento fundamental, pero necesitamos empezar a reincorporarlos, aprovecharlos, y son una materia prima, entonces hay que tratar de reincorporarlos, de aprovecharlos nuevamente. Muy bien, entonces, yo no sé si a ustedes, televidentes, les ha pasado en la casa que van o cuando uno puede hacer la visita, que es mínima, ojo pues porque nos seguimos cuidando, y ven que la persona está apartando este plástico y uno la ve con la botellita y los ve juiciosos y empiezan como, y uno como que qué está haciendo esa persona y eso para qué sirve. Pues precisamente hoy vamos a aprender sobre este tema. Ya ahorita les vamos a contar cómo funciona el tema de lo que hay adentro, sino que quiero que entendamos de una vez para qué lo hacemos, por qué tengo que hacer esto. Muy bien, Manuela, es un compromiso, es una responsabilidad. Todos sabemos muy bien que el plástico que va a la bolsa de basura o a esta bolsa termina en un relleno sanitario, en el mejor de los casos. Tenemos casos muy preocupantes donde terminan en fuentes de agua y otras donde finalmente terminan en el mar. Y algunos casos especiales donde algunas personas incineran incluso estos materiales. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar responsabilidad, responsabilizarnos de ese residuo. El problema está ahí, pero lo tenemos que solucionar entre todos. No es la solución del gobierno, de las entidades, sino la solución que cada ser humano le puede dar al elemento. Entonces lo que hacemos es responsabilizarnos, coger el empaque, buscar una botella y introducir dentro de esa botella estos plásticos que nos encontramos cotidianamente. John, perdón que te pise, pero hablas de botellas, todo tipo de botellas, también podemos hacer esto en las de vidrio o simplemente son como en estas que son como PET. Luisa, esa es una pregunta muy importante. Cualquier botella sirve, cualquiera, puede ser una botella mediana, pequeña, grande, que sea plástica, obviamente, pues porque nos va a facilitar el transporte y el uso de estas botellas posteriormente. La botella, ¿por qué lo hacemos dentro de una botella? Es porque este elemento nos va a permitir compactar. Cada que nosotros apretamos allá con el molinillo del chocolate o así con como está haciendo Manuela. Exactamente. O con la cuchara de palo o con cualquier elemento que nos encontremos rígido, estamos apretando la botella, estamos haciendo que quepa mayor cantidad de plástico. ¿Y por qué es tan importante? Porque luego estas botellas tienen que ser transportadas a una planta de transformación. Entonces vamos a utilizar una huella de carbono mucho más alta si esa botella no está bien llena. Entonces lo que le pedimos a la gente es que se tome el trabajo de apretar bastante. Eso te iba a decir, ¿qué tan apretado tiene que quedar la botella? Simplemente que tú hagas un esfuerzo y que ya la botella se sienta uno como el tope. Se sienta llena. Pregunta, este plástico, pues aquí estamos viendo la envoltura del plástico de las arepas, estamos viendo el del café, estamos viendo el del mecato. ¿Tiene que estar, lo tengo que limpiar, lo tengo que lavar o pues me lo como, pues como el producto y automáticamente puedo hacer eso o tiene algún proceso? Manuela, entre más limpio esté el plástico, mejor para todos, mejor para todo el proceso. Uh-huh. Pero si por alguna razón no tuviste tiempo de jugar, voy a poner un ejemplo muy cotidiano, la bolsita de yogur. ¿Sí? Si no tuviste tiempo de jugarla, le sacas todo el producto que más puedas,
lo introduces dentro de la botella y nosotros tenemos cierta tolerancia a unas cantidades de material. El paquete de galletas lo sacudimos, la bolsita del azúcar la sacudimos un poquito y hacemos que el plástico esté de la mejor calidad posible para que nuestro proceso de reciclaje posterior, en lo que lo convertimos, o sea, en estos alimentos, pues obviamente tenga un proceso mucho más limpio. Ya que mencionas ese proceso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se tritura ese plástico e inclusive después construyen casas con ese material? Exacto, Luisa. Tenemos que llevar la botella a una planta, unas personas abren la botella, sacamos el contenido. La botella la comercializamos porque no hacemos madera plástica con la botella, sino con el contenido, con lo que hay adentro. Luego sometemos estos plásticos a un proceso de trituración y luego a un proceso de densificación. Entonces los plásticos quedan convertidos en crispetas. Estas crispetas que vienen con mucha cantidad de plásticos revueltos, hay veces se nos viene un poquito de chocolate, de azúcar, todos esos elementos, entonces los tenemos que mejorar. Y lo hacemos a través de aditivos, le mejoramos con minerales, los mejoramos con colorantes y obtenemos materia prima para poder, a través de un proceso térmico, derretir. Voy a decir una palabra que no se usa, pero es derretir el plástico e introducirlo en unos moldes que lo convierten en perfiles plásticos. O sea, esto es una madera plástica. Exactamente. Entonces, esto es un perfil plástico, de plástico reciclado. Lo que hay aquí, convertido en este. Es como los que se usan el deck. Normalmente vemos este material en esos patios externos. Exactamente. ¿No? Y se puede hacer parques infantiles, se pueden construir casas, se pueden construir muchas cosas y a través de este propósito que uno se puede hacer para este año, vea todo lo que se puede construir. Te voy a hacer unas preguntas de sí o no y me dices a ver si nos orientamos bien porque muchas personas empiezan a decir entonces puedo meter de todo ahí y no se puede meter todo plástico ahí. Entonces empiezo, ¿la botella debe estar muy apretada? Sí, no, lo suficiente, que sientes que ya apretaste bastante. Listo. ¿El papel aluminio sirve? Sí. ¿Se pueden cepillos de dientes? Claro que sí, son cepillos hechos de plástico y sirven para este proceso. ¿Los pitillos se pueden poner en la botella? Claro que sí. ¿Las bombas y globos o los guantes son recuperables? No, son de látex, son de caucho y no permiten una buena cohesión dentro de la madera. ¿Las tapas de los envases se pueden meter en la botella? Claro que sí, incluso vasos desechables. Sí, entre más grande sea la botella, mejor, porque más cosas caben por la boca. ¿El plástico de cocina, el papel chicle, el papel film o el vinipel se pueden poner en la botella? Totalmente. Listo, yo tengo una última. A ver. Ahora estabas ahí llenando tu botellita y hay un plástico que tiene cierto sonido que dicen que normalmente no se recicla. ¿Ese también se puede introducir en estas botellas? Luisa, cualquier plástico, esa es la garantía de toda esta estrategia, cualquier plástico sirve, siempre y cuando sea flexible y que lo podamos meter dentro de la botella. Muy bien, tenemos una llamada a esa hora, Samuel Giraldo, desde Guayabal. Samuel, hola, ¿cómo estás? Yo, Manuela, ¿cómo amanecieron? Muy bien, ¿y usted cómo me le ha ido? Ay, bien, gracias a Dios. Aquí vi a Juan porque me dijeron que muy conciso y muy rápido. Ah, no, adelante. Si eso le dijeron, entonces adelante. Sí, precisamente a propósito, estaba empezando hoy a hacer eso que están haciendo allá. Pero la pregunta mía es ¿dónde se llevan las botellas cuando ya uno tenga una buena cantidad de botellas ya llenas con este producto? Samuel, me robaste la pregunta, pero me encanta que lo hayas hecho tú. Un abrazo gigante y gracias por estar conectado con Mi Parque Tu Casa. Hoy no hay regalito porque siempre hay un regalito y no hay regalos. Déjeme que estamos calentando motores, no se preocupe que van a venir. Usted tranquilo, usted siga conectado que yo le voy a tener su regalito. ¿Qué le podemos decir a él? Alrededor de 47 puntos. Medellín es hoy un ejemplo en todo Colombia de eficiencia en el tema del llenado de botellas. Comenzamos con 30 toneladas, luego 60 toneladas, 96, y el año pasado terminamos con 249 toneladas de botellas de amor, repartidas en 47 puntos de recolección que tenemos en Medellín. Nos pueden ubicar, ingresan a Instagram, Botellas de Amor Fundación, ahí encuentran todos los lugares para depositar botellas de amor. John, yo me despido porque Manuela hoy me tiene un reto, entonces yo me voy a volar para prepararnos para nuestro próximo invitado, ¿cierto, Manu? Y así te dejo es. En muy buena compañía. Tú tranqui, claro que gracias, sí. Luisa. Entonces estamos hablando que hay 47 puntos. A través de las redes sociales se pueden llevar las botellas. ¿Yo puedo llevar una botella o tengo que llevar cierta cantidad de botellas?
Manuela, en los puntos de acopio te reciben desde una hasta todas las botellas. Tú simplemente vas, ubicas el espacio, depositas tu botella y ya estás haciendo un aporte importantísimo al planeta, te estás comprometiendo. Pero obviamente para temas de huella de carbono es bueno que aproveches que vas a ir a hacer el mercado, que vas a salir, para que tengamos una huella de carbono lo más pequeña posible en el transporte del plástico. ¿Tengo que pagar algo cuando lleve la botella llena? No, para nada. Las botellas simplemente se donan, se aportan, okay. Y nosotros hacemos ya un proceso de transformación y de selección donde entregamos esto nuevamente a las comunidades más vulnerables de la ciudad. ¿Y de eso se encarga la fundación? Exactamente. La fundación tiene un objetivo muy claro y es recuperar la mayor cantidad posible de plástico reciclado, convertirla en el mayor cantidad posible de madera plástica y construir la mayor cantidad posible de viviendas y de parques infantiles en nuestra ciudad. John, digamos como Samuel, que no tiene redes sociales o que no tiene Instagram, ¿cierto? ¿Cuál es la invitación o algún teléfono o algún, cómo lo podemos buscar en internet, que la persona pueda decir, listo, mi acopio más cercano es ese y me voy a llevar todas las botellitas que tengo? Bueno, a través de nuestra página www.botellasdeamor.org, ahí nos pueden ubicar, ahí está toda la información, ahí en YouTube, también acceder a YouTube es muy fácil, y en YouTube van a encontrar videos de cómo se llena la botella, qué va en la botella, qué no va en la botella, pero lo más importante es que ubiquen su punto de acopio más cercano, lleven su botella y permitan que entre todos convirtamos el problema de los residuos plásticos en soluciones de vida. Muy bien, John, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Yo me voy a robar esa botella para poderla llevar. No, mentiras, va a ser mi propósito de este año entonces llenar. Vamos a ver cuántas botellas se pueden llenar, además porque utilizamos mucho plástico y es una buena forma de darle ese otro uso y que más que puedan construir una casa, un parque, todo lo que se puede hacer, y estamos dando nuevas oportunidades y una nueva sonrisa a estas otras personas que de pronto no tienen la oportunidad de tenerlo, así que con simplemente con este acto podemos lograr mucho. Muchas gracias, Manuela, muchas gracias a ti. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya va a regresar Luisa porque será ella quien haga hoy ejercicio con la profe del Inter. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos en Mi Parque, Tu Casa. Y Manu, mira, me puse la 10, me vestí, aquí estoy preparada y tenemos a Catalina Vélez que nos va a hablar de ejercicios de flexibilidad. Bueno, hablar no, me va a poner a mí a hacer ejercicios de flexibilidad. Bienvenida. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, por este espacio que nos brindan al Inter Medellín para traer a ustedes toda esta doble actividad física. Hoy el tema a tratar que es flexibilidad, entonces la idea es que nos pongamos en casita también listos para hacer estos ejercicios. Catalina, normalmente cuando se habla de flexibilidad uno piensa como será lo mismo que estirar. ¿Es lo mismo? Bueno, el estiramiento hace parte de la flexibilidad también. Ahorita okay. Voy a tocar como un poco las diferencias, qué tipos de flexibilidad hay. Pero primero quisiera pues como definir qué es la flexibilidad. Adelante. Listo. La flexibilidad es la capacidad, es una de las capacidades que tenemos nosotros. ¿Las capacidades cuáles son? Resistencia, sí. Fuerza, velocidad. Entre ellas está la flexibilidad. La flexibilidad como tal es la capacidad que tienen nuestras articulaciones de ejecutar determinado rango de movimiento. Esa es como esa habilidad para uno tocarse la punta de los pies. Bueno, sí, en otras palabras, ¿cierto? Esto depende también de la elasticidad de nuestros músculos, de los ligamentos, de los tendones. O sea que también entre más jóvenes, digamos que somos más flexibles. Sí, vemos que los bebés, por ejemplo, tienen mayor flexibilidad que nosotros los adultos. Sin embargo, la flexibilidad también al ser una capacidad física también la podemos ir mejorando. Y es mala. La flexibilidad se puede mejorar de una forma también muy rápida, pero también se puede perder muy rápidamente. Bueno, Cata, yo estoy que bueno, empiezo el ejercicio. Empezamos. Bueno, primero antes de comenzar, sí. Hay tipos de flexibilidad. Entonces, hay una que es dinámica, la otra es más estática. La dinámica es la que nosotros hacemos al iniciar o antes de iniciar un entrenamiento, que es más dinámico, es con movimientos. Y lo otro que es estático, flexibilidad estática, es la que no hay movimiento, es la que más utiliza al finalizar un entrenamiento. Perfecto. O también es muy adecuado para
para luego de una jornada laboral larga donde hemos estado en una misma posición todo el tiempo. Entonces es muy importante para relajar los músculos. ¿Con cuál vamos a comenzar? Vamos a comenzar con la dinámica. Perfecto. Listo, entonces la dinámica sería, vamos a comenzar con un trotecito suave. En este momento estamos trabajando la articulación de los hombros, ¿cierto? Lo que llamamos calentamiento, pero es una activación de nuestras articulaciones. Sin levantar los pies. Podemos ir haciendo una marcha, vamos a devolvernos. Listo, ahora los brazos adelante, arriba y abajo. Les recuerdo que estamos haciendo flexibilidad dinámica, esto es dinámica. Listo, ahora vamos arriba. ¿Qué hay que tener en cuenta para hacer estos ejercicios? Bueno, estos ejercicios lo podemos, casi que no hay límites para hacerlo, lo podemos hacer también todos los días. La idea es que cada ejercicio lo hagamos durante 15 segunditos. Sí. Y ahora vamos con la cadera, vamos a un lado y al otro. Eso también sirve para hacer pausas activas en las empresas, los que trabajan durante muchas horas al día. Entonces, para relajar los músculos. Listo, vamos a hacer un círculo a un lado. Muy bien. Nos vamos a devolver. Excelente. Ahora vamos a ir con rotación externa de rodilla y lo cambio. Listo, un lado y el otro. Acá estamos haciendo lo dinámico. En un momento lo vamos a hacer estático. Muy bien, ahora este mismo, pero hacia adentro. Rotación interna de cadera. A ver, ¿cómo se hace ese bien? Eso es, sí. Así es, muy bien. Vamos muy bien. Listo, ahora vamos a ir patadita al frente. Eso es, suave. Excelente. Muy bien. Ese es uno de los ejemplos de flexibilidad dinámica. Okay. Ahora vamos a hacerlo estático. Entonces empezamos de arriba con el cuello, vamos a un lado. Este es más utilizado al finalizar el entrenamiento. Nada de esto se hace iniciando. Iniciando se recomienda más el activo. Perfecto. Vamos a cambiar. Recordemos que son unos 15 segundos por cada movimiento. Ahora vamos adelante mirando al piso. ¿Cuánta presión se debe hacer en las manos? Bueno, debes hacer presión hasta donde tú sientas que aguantas, ¿cierto? La idea no es generar tampoco dolor como tal. Ahora, vamos a llevar los brazos al frente. ¿Así o así? Así está bien. Ok. Listo. Muy bien, ahora vamos atrás, vamos a sacar pecho. Este es muy bueno para aquellas personas que están sentadas todo el tiempo en la oficina. Y los músculos del cuello y de la espalda se estresan. Maravilloso. Entonces, lo ideal para relajarlos. Vamos arriba un brazo, rodillas semiflexionadas. ¿Y abiertas? Sí, a lo ancho de los hombros puede ser aproximadamente. Vamos a cambiarlo. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a inclinarnos a un ladito. Flexionamos la de apoyo. ¿Las manitos acá? Pueden ir ahí, no hay problema. Pueden ir al frente también. Otras opciones. Ahora lo vamos a cambiar. Cada persona lo hace según su capacidad, donde puedan. ¿Con los niños también podemos hacer esto? Con los niños, claro que sí. No hay límite de edad. Para nada. Muy bien. Ahora vamos atrás. Vamos a dejar el talón apoyado, espalda derechita. Deportivas, se ven hermosas. Me hiciste un buen reto, apenas para iniciar. Pero eso te dije, te tiré suavecito porque estás iniciando y la profe Cata es súper querida. Y ahí estábamos viendo, entonces recordemos los beneficios que tenemos cuando tenemos la flexibilidad y la tenemos que trabajar. Y eso no importa la edad, ese tema de que es que como yo soy muy pelada antes de la flexibilidad, no. También las personas mayores necesitamos la flexibilidad. Claro que sí, todas las edades es muy importante desarrollar, no solo la flexibilidad, todas las capacidades. Pero la flexibilidad muchas veces la dejamos a un lado y es importante porque de esta forma, al realizar los movimientos vamos a tener más libertad, ¿cierto? De hacer ciertos movimientos, vamos a tener músculos más relajados. Entonces es muy importante seguir también con
con todas esas capacidades. Redes sociales, ya vamos a empezar, ya en febrero empiezan todas las prácticas presenciales, claro, ¿cierto? Sí. Ya tuvimos acá la jefe que nos contó sobre ese tema, entonces las redes sociales para que las personas empiecen a inscribir, para que empiecen a entender cuáles van a ser los horarios. Bueno, claro que sí, los programas de LinkedIn están iniciando progresivamente. El 1 de febrero van a estar iniciando ya las clases, que hay mucha gente que está preguntando. Al programa que yo hago parte, que es Puntos Activos, que hace parte de Actividad Física, vamos a estar iniciando el próximo 1 de febrero, así que los alumnos, los usuarios que son antiguos, están muy pendientes con cada uno de los profesores que les estarán dando la información pertinente, y aquellos que son nuevos se pueden registrar en la página de internet del INDER, que es www.inder.gov.co. Cata, gracias. Hoy, mejor dicho, el reto estuvo muy suave, sí, para realmente iniciar, mano. Claro que sí. Empieza a calentar por ahí, que tranquila. Me relajé. ¿Tú? Esa es la idea de la flexibilidad también. Maravilloso. Muchas gracias por acompañarnos. Ay, profe, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Como siempre, bienvenida para que nos siga dando esos tips de actividad física y precisamente la flexibilidad. Recuerden que tenemos una cita a las 9:35 de la mañana con mi parque, tu casa, este lugar tan hermoso y tan precioso que lo queremos llevar hasta su casa, y precisamente lo hacemos. Tenemos una repetición a las 5 de la tarde, por si usted se perdió el programa, si le tocó salir a comprar la leche, lo que sea, tranquilo, a las 5 de la tarde lo puede volver a ver. Así es, así que conectaditos todos con la programación de Telemedellín, y mañana nuevamente estaremos nosotros aquí compartiendo todo estilo de vida saludable. Chao, así chao. Es. Nos vemos, chao.